Pablo y Beatriz son los papá y mamá de Solange y están en línea por Zoom. ¿Qué tal, Pablo? Beatriz, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Jorge. Muy bien, acá he estado leyendo un poco de la carta al presidente que la han publicado en Facebook y demás y que ya está teniendo repercusiones, y fuerte, en Buenos Aires sobre todo. ¿No? ¿Por qué decidieron escribirle al presidente? No, fue una decisión mía. Más de unas declaraciones que él había dicho que teníamos las libertades para todos, cosa que no era así. Y una cosa que realmente me cayó mal, que él también dijo que los domingos elige comer con quien quiere y mi hija no pudo elegir. Fueron los dos temas centrales que realmente me cayeron muy mal. Pero, ¿vos sabes, Pablo, que pensándolo, recién hablábamos con un médico español, Gabriel Heras, presidente de la Sociedad Panamericana de Humanización de la Medicina, no recuerdo exactamente el nombre, y me decías que ellos en España ya conocían todo lo que había pasado con Solange y que gracias a eso habían un montón de situaciones que habían podido llevar adelante en países de Latinoamérica y demás, protocolos que se están cambiando, etcétera. O sea que, evidentemente, la muerte lamentable de Solange, por supuesto, al menos ha servido para que un montón de gente entendiera que tenemos que ser más seres humanos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que estoy un poco tranquila que ha hecho un DNU el presidente para que se pueda llegar a todos los familiares con lo que no pudo Sol, mi padre. Estoy tranquila que haya llegado a muchos lugares, estoy tranquila que haya llegado a España también para que pueda llegar a cambiar todo. Así que, bueno, tengo la tranquilidad que con mi hija, con sus palabras, como pudo poner en escrito, que no le pase a nadie lo que nos está pasando a nosotros, haya llegado y se haya sido una repercusión totalmente. Así que bueno, la tranquilidad está en que cada familia va a llegar a su familia que se está muriendo o que está grave o que tiene un problema de salud. Esa es la tranquilidad que me da mi hija de que se está llegando a lo que ella quería. Y en líneas generales, más allá de las repercusiones, ¿cómo están sobrellevando estos días? Sí, sobrellevando todo, las situaciones, el saber que no está, pensar que ya no sube más, aquí poco, pero también vuelve todo lo vivido anteriormente, día a día. Y bueno, no sé qué declaración hacer una persona. ¿Tienen pensado quedarse acá en Córdoba o volver a Neuquén? Digamos que, ¿Cómo siguen los pasos en sus vidas? No, Jorge, en principio tenemos que volver a Neuquén, porque tenemos cosas allá. No tenemos bien definido si volver a Altagracia, todavía no. La verdad que el golpe fue muy duro y no pensamos cómo reorganizarnos todavía. Pablo. Lo que sí, ya que ayer salió una nota en que el protocolo a partir del 15 de julio, el protocolo del COE, a partir del 15 de julio ya estaba contemplado los casos como los que nos pasaron a nosotros, y lo pasaron por alto. Eso no sabía, ¿cómo es? ¿A que ya había un protocolo que le tendría que haber autorizado el paso? Dentro del mismo del protocolo del COE, a partir del 15 de julio, salió en una nota, después si quieres te la envío, a partir del 15 de julio ya estaba contemplado el tema de acompañamiento a familiares con enfermedades terminales para el ingreso a Córdoba, estaba contemplado y no lo llevaron a cabo. O sea, claro, que los que estaban impidieron el paso tuyo ahí en Winca Renancó no cumplieron con el protocolo, porque Viñeta dijo en su momento que habían cumplido con el protocolo, pero por lo que vos decís no es así. No. Después, si quiere, le envío la nota y sáquela al aire porque es realmente sorprendente. Y no me acuerdo el nombre en este momento, pero
pero a partir del 15 de julio ya estaba contemplado. Pablo, en la misma línea de lo que Jorge te consultaba recién, sin dudas el caso de Solange ha marcado un quiebre en esta cuarentena. Hay un antes y un después de lo que sucedió. Toda una sociedad se conmocionó por lo que pasó y las autoridades estuvieron obligadas a dar una respuesta sobre esto. La pérdida que ustedes han tenido no hay forma de que pueda ser reparada. Pero de aquí en adelante, ¿qué esperan ustedes que suceda para que todo esto no haya sido en vano? ¿Qué necesitarían ustedes para sentir, aunque sea, un poquito más de paz? Que se respeten los derechos humanos, todos. Los derechos básicos, no solamente de enfermedad, sino todos. Hoy en día vemos que no solamente lo que pasó en Córdoba, en todas las provincias, abuso de autoridad, hay mucho... Es decir, no sería la palabra, pero hay mucho abuso de autoridad. Lo que decía es referencia de que Andrés alertó que COE violó un protocolo. Dice, el coordinador del Comité de Biotécnica y Derechos Humanos contradijo al EDESMA. Eso es. Y ahí asegura que a partir del 15 de julio existía el protocolo, contemplaba la visita de familiares y pacientes en estado crítico y el permiso que hubiera permitido a Pablo Musa despedirse de Solange antes de su deceso. Está bien, bueno, mira vos, es un dato que yo particularmente no tenía. Pablo, le mandamos un saludo a los dos, le mandamos un abrazo grande, Beatriz. La verdad que siempre cuesta conversar con ustedes porque entendemos el dolor y nos cuesta ponernos en el lugar de ustedes y acompañarlos, pero bueno, hacemos lo que podemos. Un beso grande a ambos, ¿eh? No, gracias Jorge a ustedes por seguir difundiendo el caso y yo ahora te mando la nota y si querés, fíjate, es real, no es mentira. Dale, muchas gracias. Gracias, Jorge. Adiós.